Perfecto. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Eh, cuenta, señora secretaria. Presidente, se recibió, se recibió en la secretaría una comunicación de la senadora Yana Proboste, en que informa que el Comité Mixto Independientes, Partido Demócrata Cristiano, informa la integración. A partir del día 22 de marzo en la comisión de Trabajo y Previsión Social de el senador Karim Bianchi. Esa es la comunicación que recibimos. Perfecto. Presidente. Pero yo no me voy a pronunciar acerca de un problema que debe resolver la mesa, que fue lo que lo que acordó la reunión de comités, más allá de la de la información que se se da por por por, por eh, recibida. Verdad, eh, pero efect pero efectivamente esto esto es un eh, ha sido un problema por todos conocidos que atañe no solamente a esta comisión sino a varias comisiones más. Eh, saludo también la presencia del, del subsecretario Bocardo, del, del diputado del senador Walker y del senador eh, Bianchi que están aquí presentes. Pero esto es un tema que hay que resolver en términos generales porque. Evidentemente, si no nos vamos a topar con una carambola de asuntos dentro de las distintas comisiones, eh, más allá de las opiniones, yo he conversado esto con la senadora Proboste, lo he conversado con los senadores Wócar y Rincón, y hay que darle una, una, una solución que lamentablemente no pasa por la decisión de este de esta de esta mesa y de esta comisión en eh, en particular. Entonces eh, Ahí llegó el senador también. Bueno, este el tema único de la tabla es conocer la renuncia del presidente de la comisión, asunto que voy a proceder a hacer, y eh, darle la bienvenida a la nueva presidenta y que, la asunción de la nueva presidenta, la senadora Loreto eh, Carvajal, que por supuesto hay que pasar por el procedimiento formal de postularla, etcétera, pero es parte del acuerdo administrativo que se tiene en las distintas comisiones. Eh, solo eh, para hacer el procedimiento lo más expedito, lo más rápido posible, eh, señalar que durante el tiempo de la presidencia mía, aprovecho de despedirme, de, de agradecerles eh, en general a la secretaria abogada, ¿verdad?, que ha tenido. Eh, Mucha paciencia a los funcionarios que, que, que forman parte de esta, de esta comisión entre lo, las convocatorias, las no convocatorias, que sacamos el proyecto, la urgencia que hay que sacar proyectos adelante. Les quiero agradecer porque creo que hemos logrado eh, mantener un cierto tono acá en la comisión que nos ha permitido sacar proyectos adelante. Yo solamente quiero mencionar que aquí nosotros sacamos casi la totalidad, de no ser por un proyecto, que tuvo un voto de abstención que no quiero nombrar de quién fue, pero todos los proyectos que vimos, que son aproximadamente 17 proyectos, aprobados por unanimidad en la comisión. Y eso que ha, creo que habla bien del trabajo y del tono que imperó en la comisión. Y creo que debe ser también hacia adelante, yo dejo esta comisión, que ha sido una comisión muy grata, donde se ha discutido bien, eh, donde no solo los parlamentarios, efectivamente los senadores, sino también eh, el, el equipo más amplio, ha tratado de generar acuerdos posibles en proyectos que de repente parecían muy difíciles de aprobarse, ¿Ah? que eran que estaban trabados, donde no lográbamos eh, acuerdos, creo que cada uno mostró enorme voluntad, ayer se dio cuenta en la sala de algo que yo creo que debe ser la norma que rige a este Senado de la República, ¿Mm? tan vilipendiado a veces, incluso al borde de la eliminación en algún momento, ¿Ah? que es que somos capaces de generar grandes acuerdos nacionales en temas de enorme relevancia y en esta comisión se va a ver ni más ni menos que la previsional, que me parece que es un nudo gordiano eh, social en, en el país que nosotros tenemos que resolver. Y creo que el haber aprobado la mayor cantidad de, de, de proyectos, casi la totalidad, de manera unánime, habla de la voluntad que tiene que imperar acá y del ejemplo que nosotros también, como Senado y como senadores, tenemos que darle al país. Eh, Cuesta la política, acá cada uno tiene eh, legítimas opiniones y hay diferencias ideológicas. Y acá efectivamente nosotros estamos no solamente para representar un grupo de ciudadanos, sino estamos para representar también ciertas ideas, ¿verdad? Muy, eh, eh, muy válidas desde el punto de vista de, eh, de cada uno. Entonces, agradecer. Eh, Señalar que ayer tuvimos un muy bonito ejemplo de lo que se puede lograr en este en este Senado, donde nadie quedó del todo conforme y nadie quedó del tono disconforme, pero al menos podemos hacer que las cosas avancen, sucedan, y que este Senado siga demostrando que cuando se hacen estas comparaciones tan odiosas de que se dice duerme en el Senado, este Senado ha demostrado en general ser bastante más eficaz, más eficiente en sacar normas adelante y precisamente en el proceso de formación de la ley y de los equilibrios que tienen que existir entre los poderes, me parece que es una institución imprescindible. Y creo que en esta comisión se ha dado cuenta de ello y cuenta de que aquí precisamente es un buen lugar para lograr... Eh, estos grandes acuerdos. Así que eh, yo pongo en votación eh, mi renuncia, señora secretaria. El presidente pone en votación, entonces la renuncia le aceptan. Bueno, no, bueno, eso es, aceptan la renuncia, votan a favor de la renuncia del presidente, ya unánime, aceptan su renuncia, presidente. Perfecto. Y ahora procede usted? Todo se hace por un la año. elección de la nueva presidenta. ¿Usted la propone? Yo lo voy a hacer. Yo, yo lo voy a hacer eh, de acuerdo a un acuerdo político de todas las bancadas en forma transversal. Este año 2023 le corresponde la presidencia del PPD y al actual miembro de la Comisión, Loreto Carvajal. ¿Se pone en votación entonces la propuesta? ¿Por unanimidad? Bueno, por unanimidad. Es elegida presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y, y yo quisiera agradecer también eh, la presencia de, del senador Bianchi y Matías Walker. Aplauso al presidente que ha hecho un trabajo excelente. Yo quisiera, eh, antes que a lo mejor hacer uso de la palabra, pedirle a los colegas que adelantan la comisión que pudieran acompañarnos a entregar este símbolo sí, sí. que significa cierto que sí, sí. eh, sí, terminó poner. un proceso de su presidencia, <laughs> pero que obviamente nos honra haber sido partícipe y que esperamos tenga el mismo éxito porque se nos va la Comisión sí. de Constitución también así que, así es. Eh, queridos para una sola Gracias Muchas gracias. Gracias, gracias a la Muy bien Diego, Sí, ahora, ¿no? No, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, primero que todo, agradecer sentidamente lo que ha sucedido no solo en este proceso, este año 2022, que ha enaltecido, como bien decía nuestro presidente, expresidente de la Comisión de, de Trabajo, con lo que ocurrió el día de ayer, la transversalidad, la unidad de propósito, el trabajo conjunto, la coordinación respecto a un bien común para Chile, como es el bienestar y la mayor posibilidad de justicia con nuestros trabajadores y trabajadoras, se puso... En el énfasis nacional y significó obviamente una tramitación rápida, una tramitación, eh, diría yo, de excelencia que esta comisión tuvo ayer su máximo protagonismo, y creo que eso habla de lo que creo importante seguir replicando en cada una de las comisiones y sobre todo en el quehacer del Senado en su conjunto. Yo quisiera eh, poder eh, agradecer la confianza más allá de un acuerdo administrativo. Aquí tenemos un gran desafío y que es justamente seguir con un trabajo de excelencia. Y en ese contexto, eh, obviamente que no puedo sino también estar eh, en sintonía de querer a lo mejor cumplir con esas expectativas. Tenemos una de las principales, diría yo. Eh, Expectativa que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Chile, de tener un sistema provisional que les permita garantizar sus eh, pensiones, tener una reforma provisional que hoy día está en, el, en la Cámara, pero que nos va a tocar revisar y creo que aquí va a haber sin duda el mismo ánimo y por supuesto la mayor voluntad para avanzar en aquello que. Preocupa, diría yo, en el número uno, eh, en conjunto con la seguridad también a los chilenos. Así que solo agradecerle y, y esperar que en la próxima sesión podamos expresar cada uno nuestras felicitaciones particulares a nuestro presidente, Pucha, lamentablemente no va a estar. y Yo quisiera abrir igualmente la palabra porque entiendo que él asume en la Comisión de Constitución. Eh, entonces le ofrezco la palabra a los, eh, a los colegas, ¿cierto?, integrantes de la Comisión de Trabajo. Gracias, presidenta. No muy brevemente, eh, creo que lo dijo todo en su discurso. El hecho de que hayamos sacado 17 proyectos y uno solo, uno de esos proyectos hubo un solo voto de abstención demuestra que aquí las cosas las hemos hecho con seriedad, eh, eh, con propósito de, 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 de llegar a acuerdo. Y yo te quiero agradecer todo tu esfuerzo, tu trabajo, Luciano, porque te luciste como presidente. Eh, esperamos que a la nueva presidenta le vaya bien, va a ser más difícil porque viene la reforma previsional, pero en todo caso creo que aquí había un espíritu distinto que a veces no se ve en otras comisiones. Yo diría que las diferencias que podamos tener las hemos superado y hay un interés eh, de propósito eh, de, de cumplirle a la ciudadanía, sobre todo con el tema de la reforma previsional. Así que yo te agradezco. Eh, Luciano, eh, como senador de esta comisión, como Chile, vamos eh, que esta mayoría que tuvimos nosotros circunstancial acá eh, la ejerciste con ecuanimidad. Así que muchas gracias por todo tu esfuerzo y que te vaya muy bien en la comisión de constitución. Muchas gracias. Gracias, senador Moreira. Eh, senador Galilea. Bueno, me sumo a la palabra del senador Moreira. Agradezco tu presidencia, Luciano. Gracias. Muy bien llevada, eh, buscando efectivamente lograr acuerdos. Eso sale fácil decirlo, pero no es tan fácil lograrlo. Y quiero destacar dos proyectos que creo que son los que más impacto tienen en la ciudadanía, o tres. Eh, uno, la aprobación de la sala CUNA universal. Dos, lo que aprobamos ayer de las 40 horas. Y tres, la extensión de la PGU a un universo de personas que. Por diversos motivos no habían estado, no, no llegaba. Eh, esas tres, eh, logrando consolidarse ya como leyes definitivas, son de un impacto en la ciudadanía gigante. Y yo creo que esta comisión y tú, como presidente de esta comisión este año, deberás estar profundamente orgulloso de haber podido avanzar en esos proyectos. Así que muchas gracias. Creo que la única queja que subsistió en esta comisión está bien, está bien. era el senador Saavedra, de que por qué tenía que hablar antes que el senador Moreira. Pues ¿sí? Pero, 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 a cambiar pero vamos finalmente, a cambiar, no, no, pero finalmente mira, mira, Mirado, un error enorme, claro, sí. mirado sí, en contexto, mirado último. en contexto, no era una claro No era tan mala idea, y yo pediría que siga siendo así, que el senador Saavedra hable primero y después todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Luciano. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea. Como dice en el orden de las palabras, no altera el producto. Tuvimos muy buen producto y espero que no surja esa queja, aunque hoy día las fuerzas van a cambiar, <laughs> políticamente hablando, por cierto. Pero no en la motivación. Senador Saavedra, tiene usted la palabra. Gracias, muy amable Presidenta. Bueno, en primer término, desearle a usted que le vaya muy bien y para eso tenemos que mantener los criterios de construir acuerdos. Eh, y eso es lo que eh, es lo que llevó a que la presidencia de Luciano Cruzcoque tuviera el éxito que acá se ha reconocido y que yo también eh, hago lo mismo. Reconozco eh, en él eh, la capacidad de lograr estos acuerdos, de abrir los espacios para eh, que eh, en nuestra divergencia construyéramos una mayoría en pro de los beneficios sociales que se espera de nuestro trabajo. Y, y efectivamente concuerdo con los proyectos que uno pudiera determinar que tuvieron mayor impacto en la sociedad, como fue la ampliación de la PGU, por ejemplo, porque logramos superar un efecto negativo que tenía la, por razones eh, que no viene al caso comentar, pero que eh, 27, 29, 30 mil personas hoy día pueden decir también son tenemos este beneficio, por tanto se universaliza, esa es la tendencia de esta... Eh, garantizada universal que es la expresión de la seguridad social sobre todo para aquellos que menos tienen en, en la sociedad eh, por tanto eh, bien por eso y por eh, la presidencia de luciano cruzcoque y un segundo punto lo que pasó ayer que es el, el, ayer es el colorario de un largo camino en, en el congreso tanto en la cámara de diputados como en el en el senado pero créanme que para lo que hemos estado en esto ya muchos 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 años esta lucha de tener una jornada de trabajo es más que más que el proceso legislativo y lo que se hizo ayer fue la manifestación de un gran consenso político y social eh, que expresa por tanto la apertura para avanzar hacia las ocho horas de trabajo en, en términos graduales pero al mismo tiempo entregando los espacios para que eh, las diferentes enfoques que existen en la sociedad y en el Congreso y en el Senado se expresen después en una ley que va a ser de beneficio para el conjunto de la sociedad, porque no es solamente para aquellos que tienen la jornada de ocho horas de trabajo, que tienen una relación contractual a través del de Código del Trabajo, sino que van a permitir tener un efecto de eh, corresponsabilidad paternal en la sociedad, cosa que no estaba expresada así, por tanto es un proyecto de carácter integral y, y lo menciono con tanto énfasis porque creo, Luciano, que eh, es, va a ser parte de tu impronta como legislador y como presidente, que un, cuando tú condujiste la comisión de trabajo del de el Senado de la República se logró esto. Esto no, no es, te reitero, no es una cuestión menor en la historia del movimiento sindical chileno. El lograr las ocho horas de trabajo es una cuestión que, te reitero, no está dimensionada por muchos de nosotros o por muchos de ustedes, tal vez porque no hay una convivencia con esto. Eh, cercana, y está bien, porque son opciones que uno tiene en la vida. Pero para los que hemos estado más apegados a, a eso, o hemos sido parte eh, desde las entrañas, fui dirigente sindical durante 19 años, fui vicepresidente de la CUT en Concepción. Entonces, eh, conozco el tema por dentro, por eso eh, el énfasis en esto, pero te reitero, Luciano. Eh, tranquilo, sereno. Porque has contribuido a un logro histórico en el país. Y eso habla muy bien de ti, porque abriste las puertas para el acuerdo, permitiste la tolerancia. Y como se decía, bromas aparte, era en un minuto en que eh, yo necesitaba que fuera al revés, porque quedara el cierre con mis palabras y no con las de Iván Moreira, con quien he ido cultivando una, una tremenda amistad en el tiempo, a pesar de nuestras diferencias político-ideológicas, que son normales, yo las tomo así pero que por sobre todas las cosas están los seres humanos y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Así que gracias por tu conducción, por tu trabajo, y te reitero, tranquilo y sereno, porque has logrado en tu presidencia algo histórico que, te reitero, no se ha mencionado a mi entender en la justa medida que eh, el país eh, debe tener para una gestión como esta, a lo mejor lejos de las luces y todo lo, lo que significa estar legislando en Santiago, estar en Santiago. Pero has hecho una gran contribución a esta historia que, que se seguirá escribiendo día a día. Así que muchas gracias por tu gestión. Muchas gracias, senador Saavedra. Eh, quiero también saludar sentidamente ¿cierto? al ejecutivo aquí presenta a través del de subsecretario del Trabajo, el subsecretario Bocardo. Y quiero, Giorgio, que yo en algún momento le sea Bocaccio. Entonces, claro, es Bocardo. Y quiero hacerle el uso de la palabra si tira bien, señor subsecretario. Bueno, por su intermedio, Presidenta. Eh, bueno, primero eh, saludar y agradecer el, el trabajo que logramos realizar durante este primer año de, de gobierno a nombre del, del Ejecutivo, también de, de la ministra, que ahora estamos al frente en, en otro proyecto ahí discutiendo. Y eh, con, con el senador Cruzco, que en su momento nos propusimos eh, avanzar en el proyecto 40 Horas. Eh, toda la disposición a tramitarlo, a ponerle las urgencias necesarias. Creo que eso, en algún momento quizás de enero, pensamos que se nos iba un poco de las manos, que no alcanzábamos finalmente a aprobarlo, pero eh, yo creo que esa voluntad de diálogo, conducción, permitió finalmente no solo el hito de haberlo aprobado en esta comisión por acuerdo, sino que haberlo aprobado ayer durante todavía eh, su mandato y eso creo que, que es bien simbólico en términos del impacto que va a tener este proyecto en términos de las relaciones laborales en Chile. Creo que todavía es muy pronto para, para dimensionar los efectos que va a tener, pero es de los proyectos quizás de más envergadura que se han legislado en los últimos años y creo que eso tiene un, un mérito y un valor. Y, y habiendo sido bien, bien recurrente mi participación en esta en esta comisión durante el año, creo que encontramos un buen espacio para poder justamente avanzar en, en un proyecto que quizás en su inicio muchos pensaron que no iba, no iba a llegar a buen puerto. Así que eh, por ese lado... Eh, muy agradecido el trabajo y la colaboración y, por supuesto, también desearle a la nueva presidenta de la Comisión eh, una excelente gestión. Se vienen también proyectos bien, bien desafiantes eh, y, bueno, por supuesto, contar con, con el Ejecutivo para todo lo que se necesite y poder justamente poder sacar estas reformas que además sabemos que son tan esperadas y importantes para la ciudadanía. Muy le agradecemos, subsecretario. Bueno, eh, yo solo sumarme a lo que se ha dicho. Eh... El alcance histórico que tuvo el proyecto aprobado ayer, de verdad, siento lo mismo que no se dimensiona aún. Y entender que desde el 1907 se logró el descanso dominical recién allí y a, al 2023 una disminución de jornada laboral es un salto copernicano y que en definitiva esta... Y con estos integrantes esta comisión fue capaz de, eh, de construir. Yo recuerdo mucho la primera ocasión y la discusión que tuvimos cuando tuvimos que aprobar en general la disminución de la jornada a la las 40 horas y tuvimos todos de acuerdo, sin incluso haber pensado que podían haber motivaciones más profundas después para discutirlo. Hubo un consenso desde el inicio. Y eso creo que es súper decidor en relación a lo que quizá ha reforzado. Yo solo eh, terminar diciendo que... Como bien dicen, eh, la vara quedó muy alta, pero las mujeres estamos preparadas para cosas difíciles siempre. Aunque algunos, este, esta mención puede sonar eh, que un discurso de género no lo es, creo que las sociedades se construyen desde todos los espacios y cuando hay un acceso a tomar decisiones a lo mejor de otras dimensiones, hay que hacerlo colectivamente y en eso seamos hombres y mujeres. Creo que esa eh, intención es la que a mí me aborda y espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes, con la experiencia con la estatura en que nos dejó nuestro presidente y en ese contexto agradecerle, como siempre lo digo, la disposición y por supuesto ese es el mayor de los deseos también en la otra o en la futura comisión. Y a los que se integran también, tenemos ahí un tema pendiente, pero, eh, <laughs> pero saludar, por cierto, al señor Matías Walker, al señor Bianchi y ojalá pudiéramos tener a muchos o a, a ambos. Pero bueno, en el mejor de los casos, el ánimo que nos inunda es poder trabajar por los tra o sea, por el bienestar de Chile, y por supuesto, por los trabajadores y trabajadoras. Eh, bueno, sin más, entonces deseándole el éxito, felicitándolo y decir que la construcción de lo que ayer pasó va a quedar el banal en la historia laboral de Chile y que comenzó y terminó, digamos, de cierta manera, escribirse en esta comisión del trabajo presidida por don Luciano Cruz. Así que, sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, la levantamos. Gracias. <silence>